habitantes que andamos en Autlán, con todos sus municipios y delegaciones. Yo había escuchado que 80 mil. Pues algo por ahí vamos a andar. Sí, es que sí somos bastantes. A ver, Sergio, ¿tú no has escuchado nada en la escuela de eso? ¿Has escuchado en la escuela cuántos habitantes somos en Autlán? No, no, no han dicho nada en la escuela de Autlán. Allá no, no vemos eso. Pero bueno, sí, yo sí tenía... somos más que Nueva York. Como la gente cuando le dices que se llama Autlán, dicen ¿Oakland? Oakland. No, oh, Autlán. ¿Con acento? ¿Oakland? Oh, que la canción. Sí, yo había escuchado mucho eso. ¿Verdad que sí la confunden mucho? Cuando dicen, ¿cómo dicen que los de la Unión de Tula dicen UTA o algo así, no? Es una palabra que supuestamente, pero dicen que aquí donde lo inventamos, aquí no. Aquí no. Privada. Y tengan sus burritas. Yo la verdad no les vengo manejando esa información porque es la primera vez que yo vengo por acá. No, yo también es la primera vez que vengo para acá. Todos los del ranchito se fueron a bailar allá arriba. Nomás divide el lienzo. De este lado bailaban los del rancho y del otro lado había fiesta. Bueno, aquí estamos en la comunidad Los Pozos, Jalisco se llama, como pueden ver. Ahí grábale donde dice Casa de Salud Los Pozos, Gil. Ahí está la Casa de Salud Los Pozos, a un ladito está la iglesia. Pequeño lugar aquí donde se reúnen los habitantes, aquí yo creo. Y estos, yo me imagino que se llaman Los Pozos porque tienen varias lagunitas y varios represos como esto. Entonces ahorita mi compadre Hilario se va a aventar a nadar para ver hasta dónde está. Sacar un pescado. Si está hondo, sacar un pescado, dice. Estamos esperando a las personas, ya fueron a hablarle al sherife del pueblo, el delegado, para que le avise a las personas que vengan a recoger una despensa. Después de esta comunidad de Los Pozos, nos vamos a ir a otra que se llama Aguadionda. Aguadionda, Jalisco también. Estas son delegaciones que pertenecen a Autlán, pero están muy retiradas, ir a grabar. El correo. Ese es el... Ese, ¿cómo se llama el otro? ¿El Federal Express? Esa niña es el Federal Express, ella le anda avisando a todos para que se vengan a las despensas. Y aquí anda también, ya fue la directora del desarrollo social, Pamela, ya está arrimando a las jefas de familia, a las madres. Vamos a seguir ahorita para Aguadionda. Y qué satisfacción tan grande, la verdad, poder venir a ayudar a todas estas personas hasta acá. Les dejo el espacio a mi compadre Hilario para que les diga unas palabras, porque ahora no ha dicho nada. Bueno, pues más que nada agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que hacen posible que podamos ayudar a esta gente. La gente que paga pues la entrada a ver el jaripeo virtual y todo eso. La gente de los Estados Unidos, la gente de México. Y también decirle pues a las personas que quisiéramos ayudar a más gente. Recibimos un montón de mensajes, oiga, es que ya no alcanzamos y todo eso. Pues la verdad sí, es imposible ayudar a tanta gente que lo necesita. Ahorita conforme avanzan los días, día con día, creo que la gente tiene menos dinero por la contingencia y porque no hay trabajo. El desempleo, pues nosotros aquí en Autlán, en el municipio, gracias a Dios, no tenemos más que un infectado que ya parece ser que ya está mejor, ya está bien. Entonces, gracias a Dios, por ese lado no tenemos problema, pero pues sí es bastante la gente que no está trabajando y todo esto. Y pues sí nos gustaría ayudar a más gente, pero pues
Nos es imposible, la verdad. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos y esperemos que la gente nos siga apoyando para seguir apoyando a toda la gente que lo necesite, ¿verdad? Y les voy a pasar aquí a Sergio Junior para que nos diga algo también. No, pues aquí nos encontramos en los pozos y más que nada felices. Estamos aquí, una satisfacción muy grande de poder ayudar a esta comunidad, que es gente que ocupa apoyo y que no, que pues es gente que al recibir una despensa pues se va a sentir muy feliz, y esa es la intención. Y todo esto es posible gracias a ustedes que nos apoyaron en el jaripeo virtual y siempre nos han apoyado. Bueno, vamos a seguir con nuestra noble causa. Aquí ya están llegando unas madres de familia. Vamos a atenderlas, darles sus despensas. Y como venía hablando hace rato la directora del Desarrollo Social, Pamela, que es muy bonito el convivir y acercarnos más a todas estas personas, conocer más sus necesidades, conocer más y más personas. Como ahora que me han dado haciendo yo esto, he tenido la oportunidad de conocer a más personas, hacer más amigos ya con las señoras, que sepan que estamos aquí para apoyarlos, que no están solos y que los vamos a seguir apoyando en esta contingencia y estas necesidades tan fuertes que tiene ahorita nuestro pueblo. Gracias a Dios podemos hacerlo con la ayuda de todos ustedes y con nuestro granito de arena que aportamos también nosotros, y esto es un compromiso que tenemos con todos ustedes por el apoyo que nos han brindado. Vamos a continuar haciendo esta noble causa y de aquí, como les decía, nos vamos para Aguadionda. Continuamos con nuestra labor. Okay, gracias. La gente ya sabe que llegamos. Okay, mira, ya hay una señora. Que debajo de... Sí, no, pues ya. Que está enfriando un puerquito. ¿Enfriando? Sí, ¿eh? Se ofrece friando? Ya. Ah, friendo. Que está enfriando un puerquito. ¿Hasta la biblioteca? ¿Eh? No, pues es que como ellos de plano no pueden ir para Utlán. No, pues no. ¿Tienen que tener aquí todo? No creo que les llegue el internet, no sé. Sí, mira, ahí sí. Ahí señal. Si quiero mi celular para tomar. No tomes foto. ¿Por qué? ¿Para qué? Toma. Bueno, tú me las pasas luego entonces. ¿Eh? ¿Ya van a ver los niños? ¿Les van a avisar? ¿Se van a ir con los guantes? Te digo, ¿no? Para todos. Te digo que aquí está bien, ¿no? La camioneta, ¿te llevas que la ponemos aquí? Sí, ahí la metemos. ¿Y ahí? ¿Eh? ¿Ah? ¿Sí? Él es el... Mucho gusto, ¿no? La gente municipal. El mero mero, ¿cómo dice la niña? El Cherry. Con la maderita. No, y así con leña, ¿saben? Diferente. Ah, sí. Y agarran otro sabor. Sí, agarran otro saborcito más bueno. Son tripitas, ¿no? Sí, tripitas. Sí, como yo nunca he comido así, una comida nunca.
No me reconoció de primero, ¿da? Es verdad. No, pues ¿quién es? ¿Quién me anda hablando? Sí, le dije a Chayito que le hablaba por teléfono, que venía para acá. Que llegamos, y llegamos no sé ahí si a la hablaría mi amiga. Ah, lo mejor. Como no tú. Porque me dijeron, porque me dijo Chayito, ya les avisé, pero que no está. Que no está don Esdras, y ahorita que preguntamos por usted, sí, ahí anda abajo, a lo mejor por eso. Sí. Pues, ya no fui, ¿sabes por qué? Porque fui otras, otras allá de lado otras dos veces y no, dije no, ya no. Para que vean. Sí, sí, sí. Y dije, que venimos dije con la mejor, el dije, rebaño mejor no me tomaron en cuenta. Dije, porque sí, me dijo usted me dijo. ¿Quiere? No, o sea, aquí no se mal pagan. Que vean. Bueno, estamos comenzando. No, pues ustedes aquí no se mal pagan. Pasados venimos nosotros. No, yo lo que quiero son cueritos. Pues ahí está. Perros de negro, no hay más. Perros de negro, no hay más. Ah, es una chulada. Es el redaño. ¿Cuál es el redaño? A ver, ¿dónde se me empezó? Es una chulada. Es el redaño. Ahí puede echarme un plato. Está bueno. Ahora que tenemos la fábrica de reparo aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo es que no? Sí, la fábrica de reparo. Aquí tenemos la fábrica de reparo. Mira, hemos ahí los hemos buscado por el YouTube, vaya para ah, que YouTube sí los ve. Pues sí, le saluda a la cámara porque va a salir. A ver, ¿eh? Va a ver usted. Llévense a la botana. Ahora él se va a ver. Ahora que tenemos aquí en la fábrica de reparo. Ya está. Ya muy poco lo he mirado, pero sí, lo he visto ahí en la fábrica de reparo. ¿Eh? Que utiliza los becerritos ahí de su propio rancho para hacer la fábrica. ¿Sale? ¿Eh? Sal, ponle, mira ahí, por ahí un tal del caso, por ahí tienen un poco. Oh, ¿y en el caso, con cuál caso? ¿Por qué están haciendo hoy carnitas? Ah, nada más. ¿Qué celebran, número? ¿Por qué están haciendo los cueritos? Oye, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Víctor Manuel Martínez. ¿Víctor? A los órdenes. ¿O es nomás por? Ah, nada más. ¿Y es por convivio, Víctor, esto? ¿O nos estaban esperando? ¿Ya sabían que veníamos? No, pues la verdad no sabían que venían. Pero ahí, en vivo, y se le ocurrió hacer unas carnitas. No, pues le ayudamos. ¿Ya, colega? Ya está. ¿Qué hecho más ahí? ¿Ay, quiere truquitas? Es que le hicieron un plato, pero aquí hay un poco de ensalada. ¡Ay, ah, eso, mire! Un poco de ensalada. Más nos falta, pues, las cucharitas. ¿Hicieron el plato? ¿Con confianza? ¿Me parece un plato? No, pero usted échelo, ¿cómo lo vamos a echar nosotros, ¿verdad? Ahí tiene. No, pero. Parejo, así le echo. Ahí mismo, ¿verdad? Hay que le echen, ¿no? Ahí. Tengo espacio, ¿eh? Ay, sí, cuerito, oye, porque es lo que me gusta a mí. Nosotros veníamos a dar y estamos recibiendo, fíjense nomás qué cosas. Ya nomás. Es que ir a Gil. Oiga. No hay que pedirle a Dios, nomás que nos ponga un día y ya es todo. Ahí van las de calpo, las de arena. ¿No? Ahí van las de calpo, las de arena. Exactamente, mire, pero es que bonito, ya están juntando todas las familias, todas las madres, las jefas de familia, ya están esperando. Así es el lado para hacer la fila. Acuérdate que abajo tiene un puño. Ah, es que yo creí que había cerrado el plato. Pero no, así con limoncito. Ya nomás a la cámara, que vea la cámara, que le echamos el limoncito, a los peritos que están haciendo las tripitas, todo gira. El redaño, el cuerito. Paola también. Mi hijo no puede porque trae los braques y anda muy adolorido. Pero yo sí. Con el Peter sí puede también. Qué rico es, pan. Un agradecimiento aquí a la gente humilde aquí de Agua de Honda. De ver, nos tocó el puerquito ahora. El tigre dice que no quiere, que se malpasa mucho el viejo. Mira, graba el tigre. Oye, yo pensé que el tigre estaba ayudando. No, el tigre. Ok. Los niños saben diferente. Puso como una parte de un tamaño.
chulada, hombre, la tripita, mira. ¿Quieres este? Nos tocó el cerdito ahora aquí con leña sabe diferente. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba. Para que vean que Dios está con uno, ¿eh? Dijo el Señor, unas de cal por las de arena. Ni sabíamos que nos tenían aquí, que estaba el cerdito. Ellos tampoco sabían que veníamos. ¿Te vas a tener manita, sí? Claro, claro, claro. Pero nos tocó. Gracias a Dios. Por eso dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Lo hice como taquito, le eché dentro el pico de gallo, le echo la salecita, el limón, así. Qué chulada. Nada como comer acá en el rancho, ¿verdad, Dios? A ti te gusta el bofe, ¿ah? ¿Cómo estamos? Yo veo que te le queda viendo mucho. Chile, tiene que tener chile. ¿Para qué? Hombre, ahí está perfecto el chilito verde, cebollita, jitomate, en el cuerito. Aquí no se vende la cerveza. Como un taquito. No hay cerveza ahorita, de todas maneras, aunque queramos. Varios van a preguntar, ¿dónde está la cerveza? No hay, se acabó. En todo el pueblo, en Oclán también no hay ya, nada. Acaban de subir en Abundán la inauguración de un kiosco. ¿Qué crees que pregunta la gente? Cerveza. Que si van a tener cerveza. Que si van a tener cerveza. El vicio es muy grande, ¿eh? Chingo de comentarios. Qué chulada el limoncito, Ana. Pamela, parece que está bien amarrada, mija. Que nos pagaron, pedir que un vale
Ya traía un mosquitero la señora para que no le lleguen las cosas. Yo no tengo suegra. No, es que traía una coca. Sí, le preguntaban por el sheriff, le digo, ¿dónde está el sheriff? Es que me decía ellos, los de adelante, que si le avisaban la gente. Y me dijo, ya me voy a fallecer. Le dije, ahí está muerto abajo. Ahí está. Oiga, si me puedes dar una para mi nuera, no está, pero tiene cuatro hijos, que se les tenga. Ey, que te lo den. Bueno, ya, ven, ahí está. No, no están tan chiquillos, ya están en la secundaria. Dame, ya. Si me la pasa el uno, porque se lo lleve, no, otra. Ya le arriba. ¿Qué tiempo, Diana? La Diana vino, ¿no? ¿Dónde está ella? Ma, ¿no vino la Diana? Ay, ya. Ah, ya. ¿Ya te la dieron? Ya le dieron. Ah, pero ¿qué? Bueno, la gente es honesta, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? Doña Pachita, allá abajo. Ah, Doña Pachita, ¿por quién se la lleva? Pues, mandarle. Ah, pero aquí hay guardar. Muchachito, ese muchacho está livianito, él se lo puede llevar. ¿Quién es su nieto? A ver, el nieto de Doña Pachita, ¿quién es? Ahí está, que la lleven. No, ese amigo trae mulo. No se vale de volado, ahí se lo lleva. Gracias. Adiós, lo tengo, viejo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Esdras. Esdras, Martínez. Martínez. Nos están platicando con Esdras, a mí, a Pamela y aquí a mi compadre, Rayo, todo. Ah, sí, dale una ahí. Con Esdras nos están platicando. David, ¿cómo se llama? David. El señor David puso el puerquito. Para aquí, para la comunidad, le regala, puede ser el puerquito a la gente. Para que vean que todo se puede, como uno pueda, ese hombre pone un puerquito y le regala aquí para apoyarse entre ellos. Una para meterse mejor la maestra. ¿Ya le dieron una? Ya, gracias. ¿No le han mandado? Ah, de la mierda también. ¿No le han mandado? No le han mandado, no, no hay nada. Ah, ok, para la señora Graciela, bájate otra. A ver, bájame otra, porfa. Porque le iba a decir la madre. Sí. Ahí se la guardan. Ya, ya le dieron. Para que vean la voluntad, donde hay un buen corazón. Venga. No importa la gente. Miren, a veces no sabemos, a lo mejor este amigo era nomás el único puerquito que tenía, a lo mejor tiene más, no sabemos. Pero él dice, ¿saben qué? Está muy difícil la situación. Ese señor se quita la camisa por su pueblo y qué bonito ver esos corazones tan nobles. Ay, nomás, señora. La señora viene y nos regala pitayas, porque nosotros venimos y le damos despensa. Fíjense, para que vean la gente. Gracias, señora. La gente, la humildad, chingado, el corazón tan hermoso de estas personas. ¿Cómo no nos van a seguir dando ganas de seguir apoyando a esta gente, de seguirles ayudando? No, ahí no. No, yo la miré. Yo la miré que andaba ya en un cactus. Muchas gracias, señora. Le agradezco mucho las quitaditas de eso. De verdad, esto no tiene nombre. No tiene nombre esto. Las personas de aquí, aquí es donde me siento feliz yo, con todas estas personas. Aquí es donde estas personas hacen que nos vibra el corazón. Bueno, como dice el señor. A ver, dígales unas palabras, sherife. Ya se la llevaron. Ya. Díganos unas palabras si quieren. ¿Vale? Díganos unas palabras. Sí, sí, no, pues aquí estamos, son bienvenidos aquí, cada vez que quieren venir para acá. Que vienen directo. Porque la tengo culpa, Okay. Que vienen directo, acá hay cueritos, hay con qué recibir. Muchas gracias. Siéntanse bienvenidos. Muchas gracias, don Edras. Gracias, de verdad, don Edras. Qué bonito está para acá, Y yo le soy bueno a esto, nomás. No había venido. No me había tocado, don Edras. No conocíamos para acá. Primera vez, pero ya para la siguiente le aseguro que ya vamos a venir a apoyarlos. Se vienen con los ojos cerrados. Primeramente, Dios, así va a ser. Y muchas gracias por la atención y por
nos tocó el recibimiento del puertito sin querer. Ándele eso, cuéntelo. ¿Cómo dijo usted? Más vale llegar a la hora. Vale más llegar a tiempo y no ser invitado. Ándele, más vale llegar a tiempo y no ser invitado, ¿eh? Porque a los que los invita uno y se acaba y no. Se acaba y no. ¿Sí? No ajusta. Y no ajusta. Mira, todos los que comimos ahorita. Y ahora todos los que comimos. Casi nos acabamos la olla. ¿Cómo la botana? Sí. Muy buena. Y el sabor es le muy bueno. Le digo que no vaya a denunciar porque nos van a llevar la sustanciana allá al otro lado. No, es que con la leña el sabor es muy distinto. Sí. No, pues, muchas gracias y es diferente. Les agradecemos todas las atenciones, ¿eh? Es diferente. Primero Dios los vamos a seguir visitando. Seguro que van a llegar a los puestos. Ya llegamos. Ya llegaron. Y al norte también. Yeah. Y las caritas que nos íbamos encontrando nos paramos a darles también. Sí, vamos recorriendo. No estaba doña Teresa, andaba en Aflán, pero ahí le dejé con los. Ahí le dejaron. Todos, ahí dejamos. Ah, bueno. Sí, bueno, sí. A ver, bueno. Muchas gracias. 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 A ver, según te. No traigo tarjeta, señor. Mira, no tenemos una bolsa para dejarle su baldecito a la señora. ¿Qué? ¿Nos las comemos de una vez? Pues sí. Pues, ¿sí? Pues, ¿sí? Pues, ¿sí? Le den una a la señora esta, le mató su hija. Hijo, dale una. ¿Una pitaya? Una pitaya. Mira, la pitaya le tocó. Cuando estaba chiquita, yo sentía que era el cerebro. Pero Aucán no vaya, ¿da? No, Hugo, sí. Te callas. Pues, ¿sí? Está malona. ¿Sí? Una que otra. Están malas y caras. ¿Sí? Ah. Sí. ¿A 10 pesos? Ah, sí. Esos malas pitaditas que. Aquí también no, hubo no, poquitas. Una que otra, así en cada órgano, unas poquitas. ¿Sí? Pero hubo algo. Qué bueno. Sí. ¿Están dulces, da? Sí. ¿Están bien dulces, eh? Venga, de ti me echaron ni de ti. ¿Por qué a mí no me regalaron un vaso de refresco? Gente, Peter. Verán. ¿Dónde quedó la coca? ¿La coca? ¿Quieres coca? Para él, ¿o le? Ah, Peter. Una troca, va. No preguntaste. No, regálenme un vaso de refresco. No te dieron porque traía dos cervezas. ¿Estas no le gustan? Pues véntele. Cuando estaba chiquita y llegamos a Utlán, yo sentía que eran como cerebros chiquitos. Y sentía que eran gusanos, no sé, y me quedé como traumada. Yo que tienen la forma como si fueran gusanitos. Las buenas que las que llevó Lai. No pasa nada. No, sí, cómo no. Es que esas que yo llevé, es que esas, ¿sabes cómo las hacen? Las siembran en un parejo y les echan agua. Y no saben. No, salen como aguadas, como feas, ¿eh? Yendo para ¿no es la que le mandaron ahorita, negra? No, casillas también. Acaba de llegar ahorita. Dale una, hijo, a la señora. ¿Ya le dieron a negra o todavía no? Ahí está, señora, no. Esta no. No le pasaron a la. Por eso le vengo a preguntar. Nomás como se ven montonales. No, las cascaritas. No, si no veníamos a hacer hambre, ya la traíamos. Ya la traíamos, ¿no? Mira. ¿Para que veas, eh? Pues que tenga mucho de mancho. Son trabajadoras. 22 días de edad, primeramente Dios. Mira la edad que tiene la señora. Y luego le hace. Pero sí la puedo. Se la sube. Es que la señora, la gente de aquí es muy buena. Le digo, es una mucha de mancho que. No, no, graba en el jitomate. Que me gusta mucho trabajar con los adultos mayores. Vamos, es que es algo bonito poder ayudar. Ay, no. Se siente bien. Y luego a veces uno no sabe. Si las personas el día de hoy no tenían para comer, exacto, o algo, y que tú les llegues con y eso. Y ya les viniste a no, eso. Ya hacen sus frijolitos, no, su avena. No. Y luego ahora les puse soya. Ah, no, dicen, con la soya adobadita y guisada. No, no, dicen la carne de los pobres. Así dicen, pues. Pero que es muy rica. Que el domingo va a haber puertito. ¿Cómo no? El domingo va a haber otro puertito. Les puse soya, les puse avena también. ¿Cómo mañana? Mañana. Uy, gracias a Dios. Ah, ya. Hay que venir. Fíjate, el señor ese regalar su puerquito a la gente para que
para que tengan que comer. Para que tengan que comer. Fíjate. Qué cosa tan más bonita. Adiós, adiós, se las vemos. Digo, ¿no irán a algún otro pueblito? No, de aquí arriba. Ah, ¿sí? No voy a creer. Ah, la señora que iba en el caballo. Sí, para allá. Sí, cierto. Y este muchacho, pues, es su lengua natal, pues. Claro. Él habla como layo. Yo layo me imagino que también hablaba así, pero ya de que nunca la habló, dice que ya se... Pero hay personas... Sí, se va a olvidar. Cuando te han hablado un purépecha, les entiendes todo. ¿Por qué? Pues que sí lo entiendes, pero ya no es... Ya no es lo mismo. No lo practicas, pues, o sea, como que lo dejas de... Y se te va. Y no todo, hay algunas palabras pero que ¿cómo no... se te puede olvidar tu lengua natal? Oh, sí, sí, se te olvida, pues, si no lo practicas. ¿De verdad? Sí. Pues es como decir, se me olvidó el español. Pues de hecho está ahí un chiste de eso, que era un hijo que estaba en Estados Unidos y le escribió a la mamá, que mamá, pues se me está dificultando el inglés y se me está olvidando el español. Ay, mijo, vente porque te vas a quedar mudo. ¿Qué vas a hacer allá? Pues una vez vino un señor a contratarme y hablaba puro purépecha el hombre. Es más, a él se le dificultaba hablar español. Entonces le dije, ¿sabe qué, güey? Háblele a mi amigo en purépecha, él le va a entender. Quizás él no le pueda hablar. Bueno, venimos platicando de que mi compadre habla purépecha, de que los familiares de Pamela, su abuelo, hablaba mixteco allá en Veracruz. Entonces me acordé de un chiste. El tema es que a mi compa Hilario entiende bien el purépecha, pero se le olvidó de que dejó de practicarlo, de hablarlo, pues se le dificulta ya hablarlo como lo hablaba él de chico. Y aquí Pamela nos contó el chiste del muchacho que se fue para Estados Unidos, el que les platiqué la vez pasada. Y bueno, me acordé de otro chiste de Pepito, que la maestra le dijo a Pepito, ¿sí estudiaste bien el inglés, Pepito? Y Pepito dijo, no, sí, claro que sí, maestra, puro speaking English, aquí yo puro US citizen. Ah, bueno, Pepito, a ver, Pepito, entonces dime esta frase en inglés. El gato se ahogó en la piscina. Entonces Pepito brincó, luego dijo, bueno, da miau, glu, 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 in the water. Bueno, pues Pepito dijo, se ahogó, glu, 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 glu. Bueno, ese es el chiste de hoy. Ya en la siguiente grabación voy a pensar en qué chistes más platicarles. Aquí ya vamos por rumbo para Autlán. Nos sobraron algunas despensas, vamos a ver a dónde las llevamos. Ahorita Pamela nos va a decir para dónde, para qué comunidad nos dirigimos. Y como les comentaba, una satisfacción muy grande. Si notaron, la señora nos llevó unas pitayas. Los señores, luego, vénganse al puerquito. Y son gente que se quitan el taco de la boca por uno. Gente tan humilde, de verdad, que está pasando por un momento tan difícil, que te brindan un taco, unas pitayas. No hayan que darte ellos, de lo que ellos tienen acá, por la felicidad que sienten de que les llevemos sus frijolitos, su arroz, su azúcar, atún, soya, muchas cosas que pudimos integrar en estas despensas. Y es una satisfacción de verdad hermosa esta que nos hace vivir toda esta gente de estas comunidades tan alejadas de nuestro pueblo de Autlán. Y que son parte de nosotros. Y que son parte de nosotros, ajá, exactamente. Y que no nos podemos olvidar de ellos. Por lo mismo, porque son parte de nosotros. Y qué bueno que podamos tomar una responsabilidad como la que estamos tomando el día de hoy, de poderlos ayudar un poco y alegrarles sus días. Y ahora no tenían que comer. Muchas personas de ellas yo las miraba que se fueron muy contentas. Y qué mejor satisfacción para nosotros que esa, ver a esas
familias que les vinimos a alegrar, yo qué sé, la semana de comida, que ya por lo menos no se van a preocupar el tiempo, estos días, el tiempo que les dure estos alimentos. Les voy a dejar aquí tantito a la directora del desarrollo social de mi pueblo, de Autlán, para que ella también les diga su sentir de esta obra, esta noble causa que andamos ejerciendo el día de hoy. Sí, pues la verdad yo me vengo muy contenta porque cada vez estamos llegando a lugares que a veces es más difícil que las personas tengan acceso a apoyos, a programas. Porque pues voy a hacer, ¿te diste cuenta cuánto llevamos de camino? ¿Cuánto hicimos de camino de ida y cuánto vamos a hacer de regreso? Y entonces las personas para poder bajar no tienen los medios, no tienen el transporte. Entonces al principio les venía platicando de que se tenían que juntar para poder bajar y que recibieran algo. Entonces la verdad es muy difícil y muy complicado imaginar la situación tan difícil con la que ellos tienen que lidiar, porque muchos de ellos tienen niños. ¿Cuántos niños vimos? Muchísimos niños. Incluso cuántos niños fueron a pedir por sus papás porque estaban trabajando. Porque estaban trabajando, así es. Entonces, todo eso lo hace a uno todavía valorar y darte cuenta que estás haciendo algo bien. Y todo esto que haces y que me da la oportunidad a nosotros como gobierno estar trabajando, la verdad es algo muy bonito y yo sé que todo lo que uno siembra, uno cosecha. ¿Y cuánto tardamos en cosecharlo? Ni siquiera habíamos entregado nada cuando las personas agradecidas, ofreciéndonos, dándonos, ya no sabían ni qué más darnos. La verdad, eso no tiene palabras y eso... Yo me vine, la verdad, un poquito con mi corazón apachurrado y con las lágrimas, porque de verdad, a mí es algo que me gusta mucho hacer, ayudar a la gente. A lo mejor no tenemos mucho, pero como desde la ocasión pasada y al inicio te decía, el hecho de que nos estemos... otras personas, nosotros nos estemos uniendo, alcanzamos y abarcamos más. ¿Cuándo yo me hubiera imaginado que íbamos a venir hasta acá a poder traerles algo de esperanza a las personas? Los niños felices, cómo iban con su despensa porque veían el cereal, a lo mejor cosas que se les antojaba y que tal vez ellos no podían pensar, se la imaginaban en la olla ya. Exactamente, entonces eso la verdad no tiene el precio, ni el cansancio, ni que hoy es fin de semana y que a lo mejor pudiéramos estar descansando, estar haciendo otra cosa muy diferente, pero el dar tu tiempo, eso también es servicio. No solamente todas las personas que dieron el dinero, también las personas que trabajaron haciendo las despensas y las que andan entregando, todo eso tiene su recompensa porque todo eso es servicio. Así es. Y pues la verdad qué gusto que me dejen ser parte de estar viniendo con ustedes y estar aquí porque me encanta. No, y también agradecerle a Miguel, a nuestro presidente Miguel, porque él nos ha apoyado. El apoyo para nuestros eventos. Miguel Íñiguez, es mi pariente, Miguel Íñiguez Grandila. Pastelitos, pues yo una vez le dije a Miguel, me dijo, no, dime pastelitos, me dijo. Dije, ándale, pues yo te voy a decir pastelitos. Esa es buena onda, mi pariente. Y creo que hemos hecho buen equipo trabajando en esto. Una buena mancuerna, sí, así es. Sí, nos ha apoyado bastante, la verdad, él también en nuestros eventos con causa. Entonces, pues él también lo ve muy bien que podamos ayudar, ¿verdad? Pues es que nos apoyamos nosotros para que pueda llegar más apoyo todavía, sí, a personas. El apoyo es mutuo porque quizás yo, porque si yo lo hiciera solo, a lo mejor lo pudiera hacer solo. Uh-huh. Pero Pamela, tú eres la directora del desarrollo social, creo que estás en el puesto indicado porque... Eres la persona indicada que te gusta hacer todo esto. Yo veo que eres una persona muy dedicada en tu trabajo. Lo he estado mirando en estos días. Y digo, yo no tenía el gusto de conocerte. Pero tú ya conoces dónde existen más necesidades. ¿A qué lugar nos vamos? ¿Qué persona sigue? ¿A dónde sí. no? Entonces, también ha sido un apoyo muy grande para nosotros. No, para, pues gracias. Para servirles. Para Rancho La Guaja y la banda Llano Grande, que es de mi compadre Layo. Que como te comento, quizás nosotros sí lo hubiéramos podido uh-huh. hacer solos, ¿verdad? Pero qué mejor que con tu apoyo, porque tú eres la que recorre todo esto, todo lo que andamos. Tú con tu comedor. El comedor comunitario. El comedor comunitario, ya yo veo donde llegamos, todas las personas ya te conocen. Entonces, por eso yo digo que cuando en una secretaría o en una institución pongan a una persona que sea la persona indicada, la persona que realmente le guste hacer ese trabajo, porque...
cuando tú haces algo que te gusta, no es trabajo. Lo mismo pienso yo también, no es trabajo. No es trabajo. Como a mí en lo personal me dicen, no, es hacer su trabajo, es ser pesado. Que un día está en Chicago, otro día está en Nueva York, otro día está en Michoacán. Y de Michoacán está en California, qué cansado de ser, ¿no? Digo, la verdad, no. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Uh-huh. Mi compadre Layo también. A veces está tocando en Michoacán. Al siguiente día está en Sinaloa, o en Colima, o en Nayarit. Pero anda haciendo lo que le gusta. Creo yo, ¿no, compadre? Sí, cómo no. Entonces, pues cuando haces lo que te gusta. Ah, estos son los árboles que te decía. Uh-huh. Donde están estos árboles hay agua. Cuando haces lo que te gusta. Me desvié el tema. Cuando haces lo que te gusta, no es trabajo. Porque andas desahogado, andas tranquilo. Y por eso yo le he dicho a mi hijo también, estudia para lo que te guste hacer. Porque si tú estudias para lo que te gusta hacer, no vas a hacer trabajo. ¿Y qué va a pasar? Como te gusta lo que estás haciendo, vas a hacer muy bien tu trabajo. Y va a ser más fácil que sobresalgas en esa carrera, porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Lo que te apasiona, todo eso, ajá. Entonces, se lo recomiendo también a todos los niños que nos están viendo, porque yo sé que sí, ven bastantes niños, gracias a Dios me siguen muchos niños. Entonces, se lo recomiendo a los niños. Que estudien, primero que estudien. Y segundo, que estudien lo que realmente ellos quieren ser, lo que les gusta. Si les gusta la vegetación, pues que estudien lo de los árboles o todo eso. O animales, pues veterinarios, si les gusta curar a las personas, pues médico. Todos tenemos gustos distintos. Entonces, pero aquí la cuestión es que hay que estudiar lo que realmente nos apasiona. Y lo que nos gusta. Y lo que nos gusta hacer. Sí. A ver, Pamela, pues dile a la gente que ya vamos para allá, para Autlán. Ya vamos de regreso para Autlán. Miré a la muchachita muy animada a meterse en la moto acá. Venía en el tanque de una vez este aquí. Mira, se venden lotes. Vaya. Donde se estaba quemando, dice que aquí está la subida. No, ahí no creo, no está el hueco. Sí, yo creo que va a ser aquí. Va a ser aquí, será. Creo que iba a ser. Así que para allá. ¿Para allá? Sí, para allá al fondo ese que vive. Thank you.
ya se andaba. Ya, a mí, pues, en mi persona, a mí me ha ido mal. Me operaron a ella, mi esposo estuvo enfermo, a esta también me estuvo malita. Y yo salí hasta con diabetes, acabara de poder. Todavía, pa. Ahorita bien, me sentía bien mal, ya que iba a sacar. Sí. Ya los trips. Segunda vez, de verdad, muy agradecidos contigo. Un placer trabajar con ustedes y cualquier cosa, y seguimos en contacto. Primero Dios, seguimos para a la próxima. Orden y estamos para servirles. Gracias, cosa. Carmela, que te vaya bien, ¿eh? Sí, nos vemos, ¿eh? Gracias. Que le vaya muy buena tarde. Igualmente. Y que ya descansen. Sí, ya, eso ya lo vamos a hacer. Y no vayan a tomar, ¿eh? Vente, compadre, acá adelante. No, no tomamos, puro atlético aquí. Bueno, pues, gracias a Dios, ya acabamos de repartir las despensas el día de ayer y hoy. Me gustó mucho, la mera verdad, esta experiencia que vivimos esta vez. Fuimos y conocimos a varias personas nuevas allá en la Agua de Honda, en Los Pozos y otra comunidad. Están Los Pozos, El Izote y luego Agua de Honda. De ahí nos vinimos a Las Tejerías, acá cerramos en Las Tejerías el día de hoy. Y pues la mera verdad, no me despido de ustedes de esta noble causa, porque vamos a seguir trabajando para la gente de aquí, de mi comunidad de Autlán. Y primeramente Dios, próximamente estaremos subiendo el nuevo flyer del siguiente evento que sigue, de nuestro próximo jaripeo virtual, que sería el tercero. Vamos para nuestro tercer jaripeo virtual ya, este que sigue, primeramente Dios, con causa. De verdad, muchas gracias a todos los que nos apoyan y todos los que nos han venido apoyando en estos dos eventos pasados. Yo sé que en el que sigue también nos van a apoyar. De verdad, muy agradecido con todos ustedes. Un abrazo fuerte, Dios me los bendiga, y la sangre de Dios tiene poder. Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el jaripeo ranchero. Y arriba.